Grupo Cero Televisión. Empecemos. Ahora vemos solo los ojos de Norma. Porque está inclinada hacia adelante. Ya se va. Muy bien. El escote, yo quiero ver el escote, hombre, escotex. El escote. Escotex es otra cosa. No, papi. Humor, este es el humor de ellas, señoras y señores. ¿Cómo estáis, compañeras? Muy bien. Excitadas, ¿eh? Os veo excitadas. Sí, mucho. Yo no. No es de la mirada, no. A ver si me quito. Oh, es que os veía desnudas. Ahora me... Estaba así, perturbada. Uf, esas gafas chinas, no sé. No sé cómo lo han conseguido, pero... Qué buenas, ¿no? Yo aquí, ¿no? X con doble sentido. XX. También es lo que uno ve. ¿Qué trae la actualidad al plato de ellas? ¿Qué trae la actualidad? Bueno. Dale. Muchas cosas buenas. Bueno, por fin, cosas buenas, qué bien. Qué alegría. Por el Grupo Cero, sí, muchas hay cosas buenas. Nosotros nos va muy bien. ¿Cuáles son las cosas buenas? Pues mira, tenemos conciertos que lo pasamos genial, estamos saliendo a la calle, hay mucha gente que nos sigue, que les gusta. Nosotros estamos contentos que la poesía de Menasa está sonando en las calles de Madrid. Eso está muy bien. Virginia, pon el micro un poco que se te dirija, porque no... Yo creo que nos tenemos que fijar en las cosas buenas que nos pasan. Y no en lo malo que nos muestran del mundo, que además es algo producido por ellos y de lo que quieren que hablamos constantemente. Claro. Y nosotros nos pasan cosas muy lindas, muy bonitas que estamos haciendo nosotros y que tendrían que estar en los periódicos, esas, las otras. Porque serían un ejemplo también para otras personas que buscan una luz en la actualidad y que no la encuentran. Pero los periódicos están ocupados en este momento. Están comprados para publicitar armas, para publicitar drogas, medicamentos. Joder, al final son el telediario es un escaparate de publicitario. El periódico hacen publicidad de todas estas cosas que son los dueños del mundo, ¿no? Terrorismo formativo. Exacto. Terrorismo. Que vamos. Buena noticia, tú dices, vos pagarla porque es que vamos. Es verdad. Mejor no ver determinadas cosas, que te las meten ahí en la hora de donde también hay niños y hay... Bueno, pero por eso justamente no es un error. Terror. Y otra cosa... Es como que... ya la violencia, las bombas, que te lo ponen ahí, pero como una película de terror, pero si en las películas te ponen no recomendado para mayores de no sé qué, es que en las noticias ni siquiera... te pone eso, te pone las imágenes ahí de es que no sé, me parece importante que te pongan eso sin poner una criba de no sé, es que ya ni te avisan de imágenes duras para que hieran la sensibilidad. Que ya no, ya no te lo dicen. Ya no tiene sensibilidad. Ya, cualquier cosa. Pero es verdad que la corrupción ha avanzado hasta niveles increíbles. ¿No os llaman a vosotros intentando que llamadas telefónicas para que cambies de compañía, para no sé qué y no sé cuánto? Y hay un millón de estafas y muchísima gente que pica, ¿no? Que cae. Entonces, está bien que todo sea bonito, pero está bien que uno esté alertado también. ¿Pero no parece que siempre ha sido así?
que antes era el de los papelitos en la calle, pero siempre ha habido picaresca o siempre ha habido corrupción política. Siempre ha habido uno que se aprovecha de otro. Pero yo creo que también tenemos que ponernos en juego nosotros. Si uno cae en eso es porque tampoco hay que necesita castigo en una posición masoquista, ¿no? Porque hay cosas que son evidentes. Que es como... Y además todo es la historia cíclica. Es que por momentos se exacerba y parece que todo es negro y luego volvemos a un cauce más normal. Y así vamos de tumbo en tumbo. Es el baile, ¿no? Moverse, ¿no? De tumbo en tumbo. Sí, hay que bailar. Tumbao. Tumbao. Que vienen tumbao. Pero después también dicen que, por ejemplo, el crecimiento de España es uno de los mejores crecimientos económicos de toda Europa. Es decir, uh-huh. que también la información buena, porque claro... que el país, pues haya gente que no sé qué, no sé cuánto, que no conozco todas las dificultades que existen en el país, pero supongo que habrá miles. Pero por otro lado, hay puntos positivos, que también aprender a mirar lo que está funcionando. Sí, sí, lo que se muestra es un desastre, porque los políticos parecen niños peleándose. Da vergüenza de estar en manos de semejante pensamiento. Es verdad. Semejante falta de pensamiento. Porque falta de pensamiento. Se están peleando como... Sí, como niños. Bueno, pero falta de pensamiento también quiere decir pensamiento ingenuo, quiere decir que está planificado eso también. O sea, que hay una estrategia detrás de que los políticos no lleguen a acuerdos, que discutan tontamente, o sea, está todo... Bueno, pero que la estrategia es hacer lo que quieren con los políticos. La estrategia es enseñar que esa imagen que nos dan es una normalidad. Seamos todos tontitos y eso es la normalidad, que la neurosis es la normalidad, que la enfermedad es la normalidad, que sufrir, pues, es normal, ya tendrás el regalo en el cielo, ¿no? Es decir, que están normalizando, enseñándonos tantos horrores. Ya Nietzsche lo dijo en el siglo pasado, el desierto está creciendo. El desierto de ideales, el desierto de ideas, el desierto, ¿no? Es un páramo esto, ¿no? Es decir, esa lectura ingenua, pero que no han salido de ahí. La lectura ingenua es la de los políticos, en realidad. ¿Cómo puede ser que se peleen y se insulten como si fuese una pelea del colegio primario, ¿no? Se tiran piedras, se insultan, pero no tienen en cuenta la historia, no tienen en cuenta el desarrollo de esta política que ya no es de ahora, ¿no? Ya viene con Aznar y toda esa serie de delitos que se han cometido y quedaron impunes. Digamos que nos quieren idiotizar, parece, ¿no? Sí, yo creo que es el analfabetismo de esta época, que creemos que no somos analfabetos o que la población se sabe manejar o que tiene derechos y no los tiene, pero no los sabe. Antes se veía, ¿no? Yo tengo los harapos y el otro tiene... Y ahora no se dan cuenta de que siguen teniendo harapos. Y también cómo pueden acusar de cualquier cosa sin tener un fundamento, una base. Es como un rumor y ya lo convierten en una cosa de justicia, no sé. Me llama eso la atención, que ya se puede acusar de cualquier cosa que no tiene ni fundamento. Pero porque así ellos pueden producir la noticia, pueden producir la falsedad, lo hacen ellos, lo sacan en el telediario y ya es real. Sí, pero hacen una cosa grave, porque lo que es la ley que se constituye, que tiene que respetar. Que es ingenuidad creerte. Escúchame, para los amigos la mano y para los enemigos fuego. ¿Cuál es eso? Es toda la vida.
¿Fue toda la vida así? Toda la vida, sí. Sí, pero digamos que actualmente hay como un abuso, ¿no?, de eso. Yo creo que lo mismo. No, a mí no me parece que sea lo mismo. No. ¿Cuándo hubo justicia? ¿Cuándo hubo justicia? Ahora... Mira, que tú lo has compartido el otro día. En televisión había una conversación con Camilo José Cela, ¿no? Sí. Y Gloria Fuerte, Camilo José Cela y Gloria Fuerte. Si mira lo que dijeron, digo que es impresionante. Y estaba en televisión. No, había cultura en televisión que venía a decir que la pornografía era la mala escritura. Es decir, que estamos rodeados de pornografía. No, es un discurso ahí muy fuerte y hablando ahí del lenguaje y que no hay malas palabras. Es que maestros. Ahora no hay maestros, ahora estamos perdidos, no hay maestros. Bueno, en las grandes pantallas, digo, de los que hablamos ahí, y ahora el maestro es Almodóvar, que está saliendo por todas partes porque está a favor de la eutanasia y hace películas para... Lo que pasa es ingenua. ¿La televisión no se hizo para enseñar o educar? Sí, sí, ya lo sé, no soy ingenua, por supuesto, bueno, pero hubo un tiempo donde tenían, o qué sé yo, no sé, había un director, una directora... Pero a lo mejor lo hay también en otros horarios, o no vemos la televisión. Lo que pasa es que hay muchas más televisiones y mucho más interés, pero para hacerse culto no es la televisión el camino. Pero bueno, porque está por bueno, tomada pero había programas culturales. Había. Pero seguro que los hay, seguro que los hay. Pero en teoría, o sea, la televisión podría ser para educar, podría ser educativa. Porque claro, en ese momento que se refiere Clemons, hace, yo qué sé, en los 70 en España, los 80, ahí pues cuando llegó la democracia, más o menos los 80, tal, era, Televisión Española tenía programas culturales de ese tipo. De teatro, piezas de teatro, entrevistas, todos los grandes autores estaban entrevistados para hablar de su relación con la escritura, con su vida. Lo que pasa que yo creo que ahora consideran que eso son cosas viejas. Y ahora llevan a gente de ahora y nosotros no lo consideramos como... No, está tomada por ellos, o sea, por esa ideología y por esas grandes productores que te llevan, a los cantantes de estos que le sacan un año y se ponen de moda, tal, pero no a maestros que puedan guiar a la población y decir, mira, qué pensamiento, cómo piensa este hombre, cómo piensa esta mujer. Sin historia, ahistóricos son. No tienen antepasados, no, porque la falta de maestros es reconocer que hay uno antes que yo que me enseñó, ¿no? Eso es la historia. Ahora van de la historia y acá han arrasado con la historia. Digamos, está bien la época de la imagen, pero la imagen, ¿viste que es la imagen de un espejo mudo? Solo es imaginario, falta el pensamiento, no hay ni simbólico, ni real, ni nada, todo imaginario, todo el orden de, no se sabe. De la imagen, bueno, ahí lo tenemos, Almodóvar. Y... Ahora estrenó una película, Almodóvar, sobre... Sí, eso, la eutanasia, es que lo que ahora he visto que han hecho una serie de televisión es sobre enfermos de cáncer. Entonces, es una serie de televisión donde cada uno o los cancerosos entre ellos van a contar un poco cómo viven la enfermedad. Es que ya lo están normalizando. Sí. La eutanasia, la gente que quiere morirse por X razón, es que es muy fuerte. El derecho no es a la salud, es a la enfermedad. Claro, una cosa es ser enfermo. Sí, en lugar de llamar a expertos, llaman a pacientes para hablar de salud mental, ¿no? Eso es, sí que es fuerte, vamos. Todo podrido, está como corrompido todo, ¿no? Le dan dan la vuelta a las cosas para producir eso, porque es lo que quieren replicar. Enfermos de cáncer, producir cánceres. Claro, porque parece que así se produce más dinero más rápidamente que educando a la gente y haciendo que se produzca dinero de otra manera, será más, más largo la posibilidad de producción del dinero, porque también se podría producir dinero con la gente culta. No es que tenemos que ser burros para que ellos ganen mucho dinero. Pero no quieren eso,
No quieren la cultura, no quieren la historia, quieren este instante que estamos viviendo, que no tiene ni padre ni madre al final. No, son enfermos graves. Pero a lo mejor también se puede pensar como en el psicoanálisis, ¿no? Que digo que es un efecto de esa sobredeterminación, pero como que el conflicto que hay, como no aceptan la teoría del valor y no aceptan la teoría del inconsciente, está tan reprimido que como que... Y muchas cosas más, digo que nosotros sabemos de eso, pero que habrá otras cosas que están... como que los síntomas son la solución que encuentra el sistema, ¿sabes? Como un producto-efecto más allá de que quieran o no quieran, sino que... Claro, claro, que no pueden soportar que la mujer salga así, entonces la tenemos que volver a meter en la casa y poco a poco lo están consiguiendo a la iglesia y al hogar, ocuparse del hogar. Y entonces por algún lado tiene que salir todo ese, el deseo femenino, el deseo de la mujer de estar en lo social, de no sé qué, no sé cuánto, pero sale, claro, en forma de síntomas todas las cosas. Yo creo que es yo más... Yo que me estoy acordando con Santa Teresa de la Cruz. Uh-huh. Digo, vamos al convento, nos aislamos para poder escribir, para poder pensar. Bueno, lo estamos haciendo de alguna manera, digo, pero lo bueno es que estando en la calle... ¿No? Vemos que todavía podemos hablar, no nos están censurando, no nos dicen cállense, ¿no? Digo, bueno, el otro día una persona que conocemos del ámbito artístico reconoció la labor que hacemos en el psicoanálisis, ¿no? Me decía, Elena, tu labor en el psicoanálisis, súper bien, a Clemence le dijo, una gran cantante, es decir, que hay personas que se dan cuenta de ese valor y de esa permanencia, pero que no es que hay opiniones de todo tipo, pero siempre las habrá. No, y lo importante también es la asociación, ¿no? El ser varios, porque una persona sola, pues grupo cero, ¿no? Grupo es la fortaleza de aceptamos tu diferencia. Claro, porque los otros grupos pueden llegar a ser grupo, pero que tienen más dificultad para aceptar la diferencia que propone el otro, ¿no? Entonces, claro, terminan peleándose, enfadándose, ¿no? Y que dificulta ahí mucho la realización del trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? ¿No? Pensaba en el cero, ¿no? Que es un cero atravesado por la muerte, en el sentido de que se aceptan las diferencias, se aceptan, ¿no?, que hay distintas posiciones en el mundo. Si aceptamos eso, ¿no?, somos un cero cruzado por la muerte, por la, ¿no?, la muerte en tanto no que me morí, sino en la cosa de despegarse de lo inmortal, ¿no?, que esto también va a pasar, digo. Este periodo de la historia también va a pasar. Pero es mejor que lo vivamos, ¿no? Porque nos ha tocado vivir aquí. Hay que asumir, sacar el mejor provecho, ser lo más optimistas posibles. Y bueno, habrá que inocularse la vacuna frente a los momentos de debilidad, ¿no? Bueno, por no hablemos de cosas... De realizar, poetizar... La metáfora es una buena vacuna. Claro, exactamente. A eso me refería, Olga. Menos mal que lo he explicado, porque si no... pedíamos cita en el centro de salud. Metáfora de salud. Mejor. Bueno, el otro día recibí la noticia... de que varios comensales que habían estado presentes en un espectáculo de Grupo Cero habían tenido una digestión maravillosa y sueños espectaculares después del espectáculo. Ay, qué bueno, felicidades. Así que se van a hacer análisis que todavía no se han hecho sobre la permeabilidad intestinal y sobre ciertas bacterias que pululan por ahí, porque me parece que tuvo efectos que hay que investigar, ¿eh? Pero esa no es una permeabilidad intestinal, es una permeabilidad de la cabeza. Claro,
¿no? Sí, se ha tocado y le ha modificado todo relacionado un poco. Permeabilidad del alma que deja pasar, ¿no? La poesía. Hasta el calamar bailaba. Yo creo que debe haber una cosa depresiva que disminuye las defensas, porque otra claro. vez vuelve a haber mucho COVID, mucho... Bueno... Sí, es importante, Menasa decía, es importante tener ilusiones, tener utopías, porque eso te motiva, más allá de que se consigan o no, decir que tener un mito de futuro te permite tener futuro. Bueno, y cuando se desdibuja eso... ¿Qué tira de ti, ¿no? Siempre va a haber dificultades en la vida. Sí, pero tira, porque el cáncer también tiene que ver con eso, con la claro. depresión del sistema inmune. Bueno, pero estamos en guerra. Estamos siempre, pero ¿y cuándo no ha habido guerra? Nuestras espaldas, dos guerras, tres guerras. Pero ¿y cuándo no ha habido? ¿Cómo no vamos a estar generalizado como ahora? No, porque hay guerras de los laboratorios, guerras por armamentos, guerras... No sé, estamos. Antes teníamos a Alfonso Guerra. No, no, que yo creo que. Es la cultura de la guerra y la ideología de la guerra, y te meten la guerra en la comida y todo el tiempo hablando de. Pero sí, pero porque son los fabricantes de armas, y es que es una publicidad todo el tiempo de las armas. Y de medicamentos. Y de los medicamentos, falsos. Es que es un. Claro. Si nosotros tuviéramos el poder. Estaríamos todo el día poniendo poesía, canciones, pintura, pues lo haríamos. Y ellos que tienen, pues armas, pues eso, fomentan eso, es que es una sobredeterminación económica. Pero sería más bonito el mundo si nosotros tuviéramos el poder, también hay que decirlo. El poder, quiero decir, de los medios de comunicación, de... Pero también hay que elegir dónde mirar, porque también hay otras opciones. Si uno se queda con... Bueno, pero lo más fácil... Es... Poderosos. Ahora son muy poderosos, es que están en todos lados, es que compran todo, tienen unos capitales tremendos. Sí, es verdad que luego es el sujeto el que decide. Somos... Nosotras estamos aquí a pesar de que también vivimos en ese mundo, ¿no? Pero hemos entrado en este otro mundo y trabajamos para ello. Sí, pero... Es una competencia muy, muy desequilibrada porque ellos tienen mucho... Bueno, no tenemos que competir. Pero se va a decir que la cosa es... No tenemos que competir porque no es dentro de ese orden, sino porque de poder seguir haciendo, ¿no? Porque si no, siempre nos vamos a sentir chiquititos, sí que queremos competir. Bueno, a pesar de ser chiquitito, el psicoanálisis... Digo, es mucho más grande, claro. Repudiado... Por eso. Está consiguiendo en un siglo y un poquito más, mira lo que ha conseguido el psicoanálisis. Sí. Por eso que... La poesía... Dos guerras soportó el psicoanálisis, ¿no? 1914, sí. La primera guerra, y la segunda, ¿cuál es? 30 y pico, ¿no? 39-45. Qué curioso, ¿no? Que naciera en ese marco, ¿no? Como si fuera una interpretación también, ¿no? Esa era una necesidad. Conflicto, ¿no? Pero bueno, también había muchas guerras, ahí voy a estar de acuerdo con Elena, hubo guerras durante mira, acuérdate de la guerra de los 100 años. Vivieron cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Es decir, siempre surgen cosas nuevas. El ser humano todavía tiene eros, es decir, todavía tiene pulsión de vida, no todo es muerte. Claro, yo claro. creo que hay que seguir. Y un poco... Muy bien, Elena. Un poco de sexo. Un poco de sexo. Un poco. ¿Por qué un poco? ¿Un poco nada más? ¡Mucho! ¡Un poco! Si no lo podés controlar, no dicen que se la divina porquería le llaman ustedes. No se puede controlar. Ajá. Está en las plantas, está en las relaciones con los animales, con las flores, con los... No sé, el sexo está en todo vínculo que establece. Así que no disimuléis, chicas. Se tiene que ver. Si no, no, se nos ve por todos lados a nosotros el sexo. No lo podemos ocultar. Ay.
Se ve, se siente. Se siente, o sea, la pornografía, siente, interesante, ¿no? Como normal. Deslindar lo que es la pornografía de lo que es el erotismo, ¿no? Pero ahí lo definió muy bien Cela, lo que era la pornografía, la mala escritura. Claro que bueno. Es decir, que ya ahí sí que insultó a un montón de gente. Porque, bueno, pero qué bien, qué buena manera de decirlo, ¿no? Sí. O decir, el coño lo llevé yo a la Real Academia. Sí, sí está. La posición mujer, ¿no? Qué bueno. Maravilla, que por eso, que cultura, salud y sexo. Eso. Pilares fundamentales. Muy bien. Y creo que la poesía llama a nuestra puerta, así que tenemos que seguir. Tenemos que seguir la programación, amigas y amigos. Bueno, muy bien. Nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, pero hoy volvemos la semana próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias. Canción desesperada y festejo el verano. Como a mí se me canta. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.